En el Salón Tarope del Hotel Camino Real, Interagro y BAF presentaron a una selección de productores, tres herbicidas y una nueva aplicación para teléfonos móviles, con lo cual estos podrán tener una comprensión cabal del trabajo que ambas empresas desarrollan. El programa experto en malezas, PEM, explica Álvaro Justiniano, gerente general de Interagro. Es un programa que BAF tiene a nivel mundial, y con Interagro lo hemos lanzado ya este año, donde el programa incluye un manejo eficiente, un manejo profesional de las malezas para evitar o por lo menos disminuir la posibilidad de la resistencia de las malezas, que obviamente hace que el productor se vea cada vez más complicado en estas malezas de difícil control. Es por eso que este programa lo que contempla, que ustedes han visto, es utilizar diferentes herramientas. En este caso nosotros estamos lanzando estos tres productos, HIT, Arsenal y Optil, que son herramientas cabalmente del PEM. Ese PEM, que se llama Programa Experto en Maleza, no solamente identifica la problemática local, que es lo que obviamente hemos identificado nosotros a través de 500 puntos en diferentes partes de las diferentes propiedades, donde identificamos las malezas, problemas que hay, que obviamente a través de los años, con el uso de las mismas tecnologías, van adquiriendo resistencia y que hacen que obviamente el productor tenga problemas. Uno de los principales temas para resolver un problema es identificar adecuadamente la maleza. Y lo que hace este aplicativo, que es un aplicativo que se llama PEM y que está disponible de forma gratuita para cualquier usuario, en este momento bajo los teléfonos Android, pero en 15 días pensamos tener ya para los teléfonos iPhone también, es que bajo este aplicativo uno va a poder bajar la guía de identificación de malezas, de cabalmente las malezas problemas o más complicadas que tenemos en nuestro medio. Tanto las gramíneas, las latifoliadas y las ciperáceas están las principales malezas en este aplicativo. Entonces alguien lo baja el aplicativo y después puede utilizarlo en el campo para identificar las malezas. Ahí va a estar inclusive de qué se trata la maleza, cuáles son sus características principales, con qué tipo de herramientas se las controla, cuándo se las controla. Entonces creo que es una herramienta interesante para el ingeniero agrónomo, para el productor, poder ya en su campo, con su celular, que todo el mundo lo tiene a mano, poder identificar las malezas y ver obviamente la forma de mejor control de las mismas, ¿no? En la oportunidad, Freddy Mariscal, gerente de marketing y desarrollo técnico de BAF para Bolivia, Paraguay y Uruguay, explicó la necesidad actual de combatir malezas resistentes, donde no se debe usar solo un herbicida, sino mezclar varios para un mejor resultado, es decir, como se hacía en el pasado. Era muy frecuente para nosotros mezclar muchos herbicidas, hasta 3 o 4. Y luego con el ingreso de soya resistente a glifosato se utilizaba solo un producto. La situación hoy es que nosotros estamos viendo la necesidad de no solamente mezclar nuevamente herbicidas de diferentes sitios de acción, sino en muchos casos realizar aplicaciones secuenciales. Uno hace una aplicación de base en preemergencia y a los días puede realizar una aplicación de postemergencia. El objetivo definitivamente es poder controlar las malezas y evitar que estas produzcan semilla. Mientras, Fernando Adegas, supervisor de malezas de Embrapa, coincidió en criterios con Mariscal y aseguró que las malezas resistentes al glifosato determinaron a usar prácticas agrícolas en desuso, además de citar las siguientes pautas para un buen control de estas resistencias. Na verdade, o caminho é utilizar umas boas práticas agrícolas, que vai desde as coberturas de solo com um bom rastrojo, rotação de culturas e rotação de produtos. Essas são as boas práticas para evitar a resistência.